Una vez que te has descargado el programa Hoffman, ya puedes diseñar álbumes digitales con tus fotos favoritas. Para comenzar, haz doble clic en el icono del programa que encontrarás en tu escritorio y pincha en Crear nuevo proyecto. Se abrirá una ventana que te dará una visión general de todos los productos personalizados Hoffman que podrás crear. En este caso, elegiremos álbum digital tamaño maxi de 29 x 29 centímetros. Pulsamos Siguiente. A continuación, deberemos elegir el número de páginas que queremos que tenga nuestro álbum y en Opciones marcaremos Crear un álbum nuevo. En tercer lugar, le asignamos un título al proyecto. Para comenzar a diseñar nuestro álbum digital, lo primero que haremos será abrir la carpeta que contiene las fotos que queremos incluir en nuestro álbum. Inmediatamente después, comenzaremos a diseñar. En la pestaña Tapas podremos elegir de entre una gran variedad de estilos para nuestro álbum. Para asignar aquella que nos guste, bastará con pinchar en ella y arrastrarla a la pantalla principal. Podemos repetir esta acción tantas veces como queramos hasta encontrar las tapas que más nos convenzan. Para añadir la fotografía de portada del lomo y de la contra, el proceso que seguiremos será el mismo: pinchar y arrastrar hasta la pantalla principal, soltando el ratón en el recuadro que queramos. Y para incluir el texto, haremos doble clic en el cuadro de texto hasta que se despliegue una ventana de edición que nos permitirá escribir el título de nuestro álbum y personalizar el tipo de letra, el color y el tamaño de la misma. Recuerda que para que los cambios se produzcan, tienes que tener subrayado el texto. A continuación, bastará con pulsar Aceptar para ver el resultado final. Una vez que está ya lista la portada y contraportada del álbum, comenzaremos a editar su interior. En la primera página, por defecto, el programa Hoffman nos ofrece la posibilidad de incluir un texto personalizado, el título del álbum, el nombre del autor y la fecha de su creación. Después ya podemos comenzar a incluir las fotografías en las plantillas. Bastará, al igual que hicimos con las tapas, con seleccionar la imagen que queramos y arrastrarla con el ratón. Además, si queremos cambiar la plantilla, iremos a la pestaña Plantillas y escogeremos aquella que más nos guste. Si incluimos una foto que posteriormente queremos desechar, simplemente tenemos que pulsar con el ratón en el centro de la imagen y posteriormente pulsar la tecla Suprimir. Para incluir un fondo, hacemos clic en la pestaña Fondos, escogemos el que más nos guste y lo arrastramos al álbum. En las siguientes páginas seguiremos el mismo proceso. Elegimos una plantilla, arrastramos las fotos y seleccionamos color para el fondo. En el caso de que queramos editar una fotografía de nuestro álbum, haremos doble clic sobre ella. Nos aparecerá en este momento una ventana que nos ofrece distintas posibilidades, como voltear la imagen, modificar su luminosidad o aplicarle efectos. Entre las opciones de personalización, el programa Hoffman también nos permite incluir clip arts. Insertarlos en la imagen es tan sencillo como arrastrar cualquier otra foto o plantilla. Jugando con los bordes del clip art, podemos ajustar su tamaño. Si además queremos incluir texto, pulsaremos en la pestaña Texto y arrastraremos el cuadro al lugar donde queremos colocarlo. Aquí se abrirá la ventana de edición de texto que ya conocemos. Si quieres darle un toque original a tus fotografías, puedes inclinarte por la opción Máscaras. Hay una gran variedad para elegir y te ayudarán a sorprender a los tuyos. Una vez que hayas confeccionado todas las páginas de tu álbum, ya podrás realizar tu pedido. Recuerda guardar el proyecto antes de enviarlo. Pincha en Guardar y posteriormente en el botón Pedido. Sigue las instrucciones hasta finalizar el proceso y en tan solo unas horas podrás disfrutar de un auténtico álbum Hoffman en tus manos.